Esa blusa es perfecta para ti. No, muestra mucho los brazos. Son tan gordos. No lo son. Tengo brazos de maestra suplente. Y hablar de chicos. Oh, oh. Tenemos un acosador. ¿Dónde? Tranquila. 3 en punto. Es más de las 3. No, 3 en punto, direccional. Oh, por Dios, tu papá es piloto de combate. Es experto en logística mayormente. Mira hacia allá. ¿Te está mirando a ti? ¿Te está mirando a ti? No, a ti, y es lindo. Está solo. ¿Y? Significa que no tiene amigos. Es raro. Nosotras tampoco teníamos amigos. Hola. 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 Te vimos mirándonos y nos preguntábamos a cuál de las dos mirabas. No. Vamos, no te hagas el tonto. ¿Parecemos tontas? No. Digo, no. ¿Has escuchado de la mirada masculina? ¿La qué? No. Bueno, nosotras sí. Y no estamos seguras de qué significa, pero tú la tienes. Deberías al menos explicar por qué estás solo. Mi amiga piensa que eso te hace raro. Dime, ¿eres raro? Bueno, no puedo responder objetivamente lo de raro, pero... estoy sentado solo porque acabo de mudarme aquí. No conozco a nadie. ¿Cómo te llamas? Es Alex. Alex Stendhal. Bien, Alex, Alex Stendhal. Estamos dispuestas a invitarte a nuestra mesa si puedes responder lo siguiente. ¿Qué representa la pintura gigante que acaban de colgar en ese muro? ¿Es un hombre gigante sangrando a un calamar? A un calamar... en primavera. Bastante bueno. Estás dentro. Muy bien, gracias. Bueno, ¿dentro de qué? Si tienes que preguntar, es que no estás.